Mira, ahorita llevamos muy bien con ladrilleras. Ya se derribaron casi 50 obradores. Toda la zona norte de la ciudad, te lo puedo asegurar, a partir, digamos, de la calle 20 de noviembre hacia el norte, todo eso ya quedó libre de ladrilleras, incluso la zona rural. Ni una sola, todas se derrumbaron. La gente que tenía ese trabajo se reubicó al Parque Industrial Ladrillero o en otros casos cambió de actividad a unas actividades que no generan contaminantes. Nos falta mucho por hacer porque todavía quedan las ladrilleras que se encuentran en la zona oriente de la ciudad, que es donde existe la mayor cantidad. A ellos también se les está exhortando para que si tienen que hacer una quema, la hagan en esos horarios que ya les mencioné, para que de esa manera no nos causen emisiones de contaminantes y que las hagan más separadas para evitar también. Viene la temporada invernal, diciembre es una fecha en que no se consume tanto el material de ladrillo, entonces lo que estamos haciendo es tratar de organizarnos y que no se hagan quemas en las horas peligrosas debido a las inversiones térmicas, a través de un exhorto y a través de una vigilancia muy estricta. Hemos tenido en lo que va de estos días, incluida la de hoy, aproximadamente 5 inversiones térmicas, pero en ningún caso hemos llegado a superar los problemas. Existe una norma en la que hay un máximo y en ningún caso lo hemos superado todavía. Lo fuerte se viene a partir del mes de enero y febrero.